Para evitar este tráfico fluido por la carretera a Cochabamba, a la altura de Yapacaní, han instalado promontorios de tierra en la vía para restringir la circulación de motorizados. Las autoridades del Ejecutivo, del Consejo Municipal, Control Social, la Policía, Intendencia y todas las instancias sociales vivas del municipio de Yapacaní, hoy hemos iniciado primero a informar a través de medios de perifoneo en el área urbana principalmente para que se cumpla esta cuarentena, al sector transporte también a través de la dirigencia, donde han participado también sus dirigentes. Hay dos puntos de control de ingreso y salida de vehículos, las cuales están haciendo el control principalmente el transporte intermunicipal y el transporte público de personas, tanto de dos ruedas, de cuatro ruedas, los vehículos. No estamos bloqueando, estamos ejerciendo un control para que se dé un estricto cumplimiento a lo que es el ámbito de la cuarentena. Están aquí la policía, las organizaciones sociales, están representantes de sindicatos y también están representantes del municipio. La normatividad jurídica dice que la actividad económica debe ser simplemente en horarios de la mañana y estrictamente para actividad del abastecimiento para la canasta familiar.